Riders on the storm. Mateo Moreno, el piloto colombiano que más lejos llegó, que mejor llegó en el Rally Dakar 2013, llegó en el puesto 90, esa carrera que ganó el francés Cyril Desprez, hoy nos acompaña en Canal El Tiempo para contarnos cómo le fue en esta dura experiencia. ¿Duro? Mucho. Duro, bienvenido. Muchas gracias, hombre, a ustedes y al canal, y a los televidentes un saludo. Definitivamente el Dakar sí es una carrera, nos habían dicho que era la carrera más larga y dura del mundo y fuimos a ver y sí. Es bastante larga, es bastante dura y es bastante peligrosa. Nos la cogimos pues con una maña y una profesionalidad de llegar como fuera la meta, pues. ¿Cuál es el secreto para terminar el Rally Dakar? Porque vimos a muchos colombianos incluso que se quedaron a mitad del camino, a muchos pilotos en autos, en camiones, en cuatrimotos, no llegan. ¿Cuál es el secreto para terminar? Yo creo que uno es como la disciplina, hay una disciplina en el día a día de la carrera. Nosotros tenemos que llegar en las noches, entregar las motos, revisarlas y coger el mapa del día siguiente, estudiarlo, aprendértelo y de una para la cama. No te puedes quedar por ahí ni loleando, ni porque empezás a acumular un cansancio pues que después no sos capaz de manejarlo. El Dakar es como una ficha, un juego de fichas donde todo va casando perfectamente y todo es responsabilidad pues de la meta. No solamente Mateo hizo el trabajo, no, la moto, las KTM se portaron perfectamente, hasta los más mínimos detalles pues, Shell y los lubricantes mantuvieron el motor trabajando. La alimentación, importantísimo. ¿Cómo es eso de la alimentación? ¿Cómo comen? Bueno, en los campamentos la alimentación está a cargo de Sodexo, la empresa, y ellos despliegan unos comedores sumamente impresionantes con un menú muy, muy, muy bueno, muy nutricional, muy completo. Hay desde gaseosa, cerveza hasta vino, fríos, calientes, lo que usted quiera. Y entonces por ese lado está muy bien. Y ellos nos organizan de pronto como una pequeña lonchera llevable porque nosotros arrancamos a las 6 de la mañana. Sí, con un camelback, alguna cosa. Con algún hidratante. Nosotros ya nos llevamos lo que nos quepan los bolsillos y eso es el almuerzo hasta la noche. Pues si logras llegar a la noche, ¿no? Sí. Algunos pilotos pasan la noche en el desierto y con lo que cargaron eso es su comida. A nosotros nos pasó, a mí no me pasó que me tocara pasar la noche en el desierto, pero sí me tocó comerme cuánta cosa tenía en el bolsillo y pasar horas prolongadas pues, de hambre también, porque teníamos jornadas de 16 horas sobre una moto, etapas de 850 kilómetros sin almuerzo y con un desayuno, sí muy bueno, pero un desayunito. Sí, desayunito. El rally tiene más de 8.000 kilómetros, estaba leyendo yo, entre Perú, Argentina y Chile en 14 etapas. Es decir, ¿cómo duerme uno? Cuéntenos más o menos cómo es la dormida, cómo es la descansada, en dónde, en qué lugar, sobre qué. Bueno, la organización despliega un espacio para estos campamentos que se llaman biobags y es un espacio bastante grande. Se parece más a un parqueadero de busetas que cualquier cosa. Entonces ahí organiza un cubículo para tu equipo, entonces el equipo parquea el camión aquí y el camión de asistencia donde arreglan las motos y otro camión aquí. Y en la mitad organiza unas carpitas. Entonces ahí en la arena, pues es casi desértica, arena pues muy, muy blanda, organizas tu carpa y los primeros días pues vos sos barriendo la carpita, pero eso después del tercer día para allá, mijo, eso hágale la arena para adentro para ver si usted se acostumbra. ¿Y para ir al baño? Hay unas también, lo mismo Sodexo tiene unos baños de estos plásticos, sí, muy organizados, con duchas, con todas las instalaciones, todas las facilidades, pues allá no pasas trabajos ni de aseo ni de alimentación. Después, la parte difícil de la dormida es que, como te decía, que es un parqueadero de busetas, pues ahí están unos equipos justamente al lado haciendo mecánica hasta altas horas de la noche y arreglan desde un camión hasta un motor, soldadura, esmeril, almadana y prenden los motores a las 2 de la mañana. Y entonces uno, ¿quién va a salir a alegarle a los rusos que apaguen el motor? Que apague, pues, deje dormir. Claro. Entonces es bastante, bastante mala la dormida, es maluquita. Ya ahora con cabeza fría, estando ya en casa, dice, no se arrepiente de algo, dice, no, yo hubiera hecho mejor esto, hubiera actuado de tal manera, hubiera cogido tal ruta por tal otra. No, en absoluto, yo creo que no me arrepiento. Yo tuve dos caídas muy duras, pero las caídas son inevitables porque el terreno es muy difícil de sortear. Yo no hubiera podido decir, es que me hubiera ido por ahí. No, en ese momento no había una decisión que tomar porque no se veía.
y me aporré muy duro y me costó unos días que le eché unas cuantas madres a la vida y haberme llevado allá, pero yo creo que uno va llegando a las metas y va dando, o sea, dando cuenta, las metas de cada día, ya dando cuenta pues que uno la lucha con mucha fuerza pues para estar allá y la toalla no se puede tirar. Yo no me arrepiento de nada, creo que hubiéramos podido haber hecho un mejor trabajo. El 90 no es un puesto, eso es un puesto bueno para haberlo sobrevivido, pero somos mejores que esos. Lo que pasa es que el 90 es la suma de muchas cosas, las caídas que tuviste, me pusieron una penalización de media hora, 15 minutos por haber cambiado el motor y 15 minutos porque un día no llegué a tiempo a una meta. Ese día fue el día que arrastré a Marco, tuvimos un problema con sí, mi compañero. ¿Qué pasó con Marco Saldarriaga? Se fundió el motor. Entonces, faltando 150. La popular taconeada. No, te cargamos unas... ¿Esa era una opción? ¿Esa era una opción? Sí, pero cargamos unas riatas. Ah, ok. Entonces amarramos la moto y yo la jalé, pero la jaladita fueron 250 kilómetros, 230, y eso es muy largo, ¿no? Claro. Entonces, claro, no alcanza a llegar a la meta y tome su penalización de 15. Entonces, con esos 15 minuticos... Me tiró muy abajo en una posición de 90, pero podemos estar fácilmente entre los primeros 60, primeros 50. En una entrevista con Fernando Jaramillo, durante el Dakar, usted me quedó sonando esta frase, lo voy a leer. Todo en el Rally Dakar ha sido inhumano, muy bravo. Sí, porque es que es una... no hay pasas comodidades. No, esto es el primer paseo en donde te bañas con agua fría y tomas agua caliente. Entonces no hay... los enlaces son larguísimos. La gente, no es un evento en donde compartas ni compasión, ni pesar, ni ay, tiene frío, pobrecito, nada. Eso es una, claro. Es una reunión de guerreros y pasamos desde las condiciones de frío más absurdas, unos enlaces. Enlaces es cuando no va el cronómetro, sino que nos tenemos que desplazar en la moto larguísimos. Tuvimos días de 850 kilómetros sin bajarnos. Y llegas a comer, yo no alcanzaba nunca a llegar al almuerzo. Pero Sodexo sí nos tenía pasta 24 horas. Entonces todos los días pasta. Llegó un momento. Puro carbohidrato. Ya no más, hermano. Entonces había unas cositas y pasas de contexto, pero eso sabíamos que íbamos a hacer allá. Lo que pasa es que una vez la película ya está montada, es diferente, diferente tema. Bueno, Mateo tiene un casco que va a regalar entre todos los seguidores de las redes sociales de Canal El Tiempo en Facebook y en Twitter, con tres preguntitas muy sencillas de lo que hemos hablado hoy acá. Este casco es... Mira, esta es la marca de casco que usamos. LS2 nos protegió y comprobamos que es una muy buena calidad de casco. Trajimos un casco integral porque es más fácil que una persona... Es más fácil encontrar usuarios para cascos integrales del día a día. El casco que usamos en Dakar es demasiado especializado y no hubiera tenido objetivo pues dar un casco de esos, pero sí un casco que nosotros podemos recomendar en índices de seguridad y comodidad. LS2 nos acompañó todo el evento y quedamos muy contentos pues con el desempeño del casquito. Entonces aquí lo tenemos pues para los seguidores, con las preguntitas sí, que vos tengas. Van a ser tres preguntitas. Hay que estar muy pendientes en redes sociales de Canal El Tiempo, en Facebook y en Twitter, para estar muy pendientes de cómo será este casco. Este casco puede ser suyo, el casco de Mateo Moreno. Mateo, muchas gracias. No, a usted, hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias por hacer el seguimiento y por este espacio pues, para compartir. Y felicitaciones. Muchas gracias. Los dejamos con estas imágenes de Mateo Moreno.